Y bueno, la crisis económica que se vive en la región sur del estado de Veracruz es palpable, pues vea usted de qué forma lucen los comercios de venta de ropa de inditos para los festejos del 12 de diciembre. Semivacíos lucen los puestos de ropa del tradicional traje de indito en los establecimientos instalados en el Parque Independencia del municipio de Minatitlán, Veracruz, donde la baja economía de muchos ciudadanos ha dejado verse en estos inicios navideños, principalmente en esta próxima celebración de la Virgen de Guadalupe. Por lo que comerciantes esperan ver que su producto logre venderse para recuperar cierta parte, ya que en años anteriores las ventas eran algo mejor. Está un poco baja, como los años anteriores ha estado mucho mejor, pero ahorita bajó bastante, que sería un 30%. No, para nada, al contrario, tiene uno que bajar un poco para que se venda más, pero pues ha disminuido bastante las ventas. ¿En cuánto está un trajecito de indito? Ah, pues, por ejemplo, esta está en 45 pesos, entonces anteriormente estaba en 55 pesos. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez.